termina siendo un partido miserable del América, una derrota con mucha deshonra, de las peores, de las peores derrotas que ha tenido el América en su historia, y no exagero, ha habido humillaciones como aquel 5-0 de Chivas hace muchos años en el Estadio Jalisco, pero lo de hoy encuentra una calificación de milagro, de milagro, porque San Luis fue mejor, porque San Luis propuso, porque San Luis los dominó, porque San Luis los bailó, y no pudo concretar la eliminatoria del equipo de Jardiné, como le quieran llamar, debido a un gran error del portero, ¿no? Un portero que lo habían enaltecido, este hombre Sánchez, que era ya pedido hasta para la selección nacional, pero nada más rebota y rebota pelotas. Y en uno de esos rebotes termina siendo el gol en América que le da la tranquilidad para llegar a la semifinal. Pero ha sido uno de los peores partidos del América, no nada más en este año, en el 2023, sino también en el 2022 y en el 2021. Desde Santiago Solari, después con el Tano Ortiz, no se había visto un partido tan miserablemente mal jugado del América. La línea defensiva del América es verdaderamente terriblemente patética, ¿no? Lo que es Fuentes y Layún como laterales ya envejecidos, ya totalmente fuera de ritmo, y Cáceres y Néstor Araujo, no, de verdad, no sirven para maldita la cosa, tienen que cambiar a la defensa del América. La defensa del América no es la de élite para poder llegar a ser un campeón del fútbol mexicano sólido. Van a pasar a semifinales, están pasando a semifinales sin ningún tipo de cuestionamientos por parte de la gente, que ha hecho, me parece, lo mejor esta noche en el Estadio Azteca. La gente ha sido lo mejor en el Estadio Azteca, mucho mejor que el equipo del América, pero bueno, pues la verdad es que sí termina siendo un equipo que siembra dudas, que termina decepcionando, que termina siendo humillado, ¿no?, por el equipo de San Luis, y que San Luis termina también con mucha honra esta eliminatoria, con un técnico que me parece se va a valorar mucho, el campeón olímpico, el campeón brasileño de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021-2020, termina siendo de verdad el mejor entrenador de la temporada, el mejor entrenador de la temporada, porque es el equipo más pobre de los que han llegado ahí, es el lugar 12. No dejemos de entender esto, no lo olvidemos, es el lugar 12 de la tabla de posiciones, 12, y al lugar número 2 hoy le fue a ganar al Estadio Azteca, y le fue a ganar bien, jugando bien al fútbol. El América ha pasado de milagro, decepcionante eliminatoria del América, porque podría haber hecho mucho más que este resultado magro, muy miserable, que termina evidenciando lo malo que es en sector defensivo el equipo del América.